Bienvenidos al episodio 4 de Stardust City. En este episodio hablaremos sobre si vivimos en una realidad virtual, es decir, una simulación. Tendremos dos entrevistas muy interesantes. En la primera hablaremos sobre qué somos y si nos encontramos en una simulación, y en la segunda sobre la posibilidad de salir de ella, en caso de ser cierto. El filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford definió tres posibilidades en relación con este escenario. 1. Las civilizaciones inteligentes nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir estas simulaciones, porque quizás se erradiquen a sí mismas. 2. Una civilización llegó a tener la capacidad para hacer estas simulaciones, pero por alguna razón decidió no realizarlas. Y 3. Hay una probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. ¿Cuál de estas tres opciones es la más probable? Bueno, el astrofísico y ganador del premio Nobel, George Smoot, señaló que no hay razones sólidas para creer en las opciones 1 y 2. Es cierto que la humanidad se ha causado una gran cantidad de problemas, por ejemplo, está el cambio climático, las armas nucleares y la posibilidad de una extinción masiva. Pero ninguno de ellos tiene por fuerza que ser terminal. Adicionalmente, no hay nada que sugiera que simulaciones verdaderamente detalladas en la que los agentes experimentan a sí mismos como reales y libres sean imposibles en principio. Smoot agrega que dado el conocimiento alcanzado en este momento sobre la existencia de otros planetas, sería el colmo de la arrogancia pensar que somos la inteligencia más avanzada del universo. ¿Qué hay de la opción 2? Bueno, Smoot piensa que también es improbable. Después de todo, una de las razones por la que hacemos simulaciones hoy es para conocer mejor el mundo real, para hacerlo mejor y salvar vidas. Son motivos éticamente indiscutibles para continuar recreando la vida. Con estos argumentos solo nos queda la opción 3, probablemente estemos en una simulación. Y bueno, con esta conclusión, empezamos. Estaba en mis cosas. Continuemos. Entramos de lleno en la sección de la entrevista con un tipo magnífico que ha terminado de escribir su último libro, que precisamente trata el tema que nos incumbe sobre qué somos y qué es la realidad que nos rodea, virtual o no. Vamos allá. Bienvenidos a la entrevista de Stardust City. En este episodio tenemos el honor de recibir como primer invitado a José Luis Manzanares, un hombre que puede que muchos no lo conozcan, pero ahí donde lo veis es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, catedrático de estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, académico de la Real Academia de Ciencias de Sevilla y de la Academia de Ciencias Sociales y de Medio Ambiente de Andalucía, fundador y director de AIESA, una de las ingenierías más importantes del país, y escritor, entre otras muchas facetas que le definen como un humanista polifacético y contemporáneo. Y por lo que a mí respecta, un tipo excepcional que me ha atendido siempre con mucha amabilidad y simpatía, y por ello te doy las gracias. Hoy está aquí para hablarnos de su último libro, titulado ¿Qué somos?, que presentó hace poco en Madrid y que trata de definir qué somos y la realidad en la que estamos envueltos. Bueno, buenos días, José Luis, y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, me encuentro bien recibido. Bueno, antes de preguntarte por el título del libro, ¿qué somos?, ¿has tenido miedo o respeto, por así decirlo, en algún momento de publicar algo que, bueno, al fin y al cabo se distancia de las teorías oficiales o, digamos, más establecidas? No, más que miedo he tenido emoción, porque todos los pasos de la ciencia se produce siempre de la misma manera. Cuando aparece una nueva teoría disruptiva, tira por tierra lo anterior y da un paso de gigante en la ciencia para avanzar en una nueva dirección hasta que aparezca alguien que mejore lo que tú has hecho. Entonces, si ese mecanismo lo admitimos como natural, no te debe dar miedo ni pudor poder esbozar una nueva teoría, ¿no? Porque, bueno, es lo que nos ha demostrado la historia, que así hemos avanzado. Claro, al fin y al cabo es también un reto, es como un reto también para ti.
Una especie de reto, sí, diría sí. Yo, no sé. Bueno, pues. Más que reto es una ilusión. Ya. Es una ilusión por poder contestar a una pregunta que me ha inquietado y que ha inquietado a la humanidad desde hace mucho tiempo y que le doy un enfoque completamente diferente. Bueno, y pregunta obligada, ¿qué somos y qué nos mueve? ¿Qué tipo de preguntas pretende responder tu libro? Pues desde que el hombre es hombre y desde que tiene inteligencia, se ha preguntado realmente tres cosas. ¿Quién lo ha hecho, para qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho? A las dos primeras preguntas nunca no ha sabido responder porque no tiene respuesta posible más que en el terreno de la fe. No tenemos ninguna posibilidad de saber quién nos ha hecho ni para qué nos ha hecho. Pero en cambio, la tercera de las cuestiones, ¿cómo está fabricada la realidad? Sí que se ha preguntado el hombre y ha ido respondiendo poco a poco a medida que ha ido aprendiendo que hay leyes, que hay variables que se comportan de una manera determinada, que hay pautas, que hay inteligencia realmente, que hay matemática. Gracias a eso, a lo largo de la historia, hemos conseguido cambiar nuestra vida de hombre de las cavernas a gente capaz de ir a Marte en un cohete y crear una red intelectual como es Internet, donde comunicamos a 8.000 millones de habitantes en tiempo real, ¿no? Sí, al fin y al cabo, bueno, la química, no sé si el espíritu entra, pues se podría explicar de alguna forma en tu libro. ¿Tienes alguna explicación concreta? No, yo lo que observo es que la física y la ciencia ha aumentado muchísimo su capacidad de conocimiento en una serie de cosas, pero no ha sabido explicar la realidad. La realidad que nosotros percibimos es una realidad material, donde tenemos unos cuerpos que nos tocamos, nos duelen, nos sentimos, nos olemos y nos escuchamos, pero también tenemos un mundo abstracto muy importante, que le podemos llamar espíritu, le podemos llamar mente, lo que quieras, en el que hay ambición, envidia, ilusión, investigación, matemática, que es un mundo completamente abstracto que no hemos sabido explicar de ninguna manera. Porque la tesis, cuando uno le pregunta a la física actual qué somos, pues te dice que somos gente formada por unas partículas atómicas y que la teoría es reduccionista, que de manera que las propiedades que tenemos se las debemos a esas partículas atómicas, y cuando le preguntas por el espíritu dice que debe ser probablemente una reacción química, o sea, el amor es parecido a la acidez de estómago. No hemos sabido avanzar ni un paso en describir la razón de ser de ese mundo abstracto tan importante que nos tiene y que es capaz de hacer que un señor como Putin, movido por la ambición o por lo que quiera, se cargue el mundo, ¿no? O sea, que un sentimiento puede ser completamente destructivo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que la física da a esa propiedad o a esa cualidad o a esa forma de ser? Ninguna. Eso es lo que yo intento hacer en nuestro libro, en mi libro, el libro que yo acabo de publicar. Claro, y tú propones un poco que estaríamos viviendo en, bueno, una especie de simulación, que sería todo como, ¿no? Sería todo como información, o subrutinas matemáticas, o no sé. Pero yo lo propongo, yo analizo qué somos, y lo que somos, la materia, estamos formados por materia y el mundo abstracto. La materia se reduce a tres cosas: protones, electrones y neutrones. Con independencia de qué es un protón o qué es un neutrón o electrón. Pero con esos tres protones y electrones creamos átomos, creamos 100 átomos más o menos, y con los átomos creamos millones de moléculas y con las moléculas creamos billones de células y otra serie de cosas. De manera que hay una pero al final solamente hay tres partículas. O sea, somos un gigantesco libro escrito con tres letras. Claro, es como que falta algo más, ¿no? No, pero fíjate que las propiedades van creciendo a medida que se combinan los átomos y crean cosas superiores, como puede ser átomos, como puede ser moléculas, como puede ser células, tienen muchas más cualidades que sus padres, que sus creadores. O sea, hay un fenómeno que se llama la emergencia, que es bien conocido, en que emergen una serie de propiedades que no se sabe muy bien por qué. En cambio, la física está empeñada en buscarla en las partículas elementales y está en un reto permanente de saber qué hay dentro de un protón o qué hay dentro de un neutrón,
a base de bombardear, romper, destrozar, esas cosas que duran millonésimas de segundo y que tienen un tamaño completamente invisible a nuestros ojos, ¿no? Pero no averiguan nada, o sea, no justifican por qué tenemos esas propiedades, ¿no? Claro, a veces yo me pregunto, no sé, qué es lo que hace que una partícula se mueva hacia... Vale, la partícula está ahí, pero qué hace que se mueva hacia la derecha o la izquierda, según el punto de referencia, pero no sé, como algo que induce a ello, no sé, con falta, yo a mi entender, falta como un, diría así, un programa inductorio o algo así, no sé. Pero si... Es que si tú miras lo que somos un libro infinito escrito con tres letras, ¿no? Con tres letras, cogiendo átomos, cogiendo electrones, protones y neutrones, fabricamos hierro, fabricamos oxígeno, fabricamos hidrógeno. Uniendo hidrógeno y oxígeno fabricamos el agua o fabricamos ácido sulfúrico. Uniendo moléculas constituimos células, uniendo células constituimos seres vivos. O sea, somos una progresión que construye ese mundo infinito. Pero ese mundo además es dinámico, cambia cada segundo. Cada segundo anochece, amanece, morimos, crecemos, nieva, corren los ríos. Es dinámico. Y todo cambia de una forma razonable, no aparecen aberraciones. O sea, nunca se le ocurre que de repente la lluvia del en vez de llueva ácido sulfúrico en lugar de agua. O sea, todo está ordenado y todo obedece a una lógica algorítmica. Bueno, si fuera una simulación, podríamos a lo mejor detectar algún error, ¿no? O en algún momento de nuestra evolución. Pero no lo hay. Es decir, de momento no lo hay, exacto. El libro que nos describe, fíjate tú que somos 8.000 millones de habitantes y todos somos diferentes, no hay dos iguales. Si hubiera fuera un proceso muy automático, habría muchos de iguales. De manera que lo que cabe pensar es que esos movimientos que se producen obedecen a unas pautas de tipo algorítmico. ¿Por qué varía por qué es dinámica la existencia? Pues porque hay unas leyes físicas gravitatoria, eléctrica y magnética que mueven partículas obedeciendo a esas leyes. No, todo desequilibrio lo mueven y lo corrigen. Entonces, son esas tres leyes las que mueven el mundo. O sea, somos hijos de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo. No necesariamente, porque cuando yo voy a encender la luz de mi casa y los electrones van y enciende la luz, yo, si quiero, le doy el interruptor y se enciende, y si no, no se enciende. Por tanto, las leyes obedecen a mi dedo cuando yo muevo y a mi voluntad. De manera que las leyes están sometidas a una serie de criterios lógicos que nosotros en el mundo de la informática llamamos algoritmos, que están programados también, que son mucho más importantes que las leyes, porque un algoritmo te puede obligar a que se cumpla o no se cumpla una ley. De manera que ese libro infinito que nos constituye, que nos hace, que estamos formados por tres letras y es un libro infinito, tiene, dentro del libro está escrito sus leyes y está escrito sus algoritmos, y es un texto mucho más parecido al software que a una obra literaria. De manera que el gran libro que nos ha escrito da la sensación que estamos dentro de un software. O sea, como si la humanidad fuera una especie de gran videojuego que nos han programado, que nos han dado unas posibilidades de actuar y que nosotros la desarrollamos gracias a la libertad que nos han dado. Claro, eso plantea un gran problema. Si somos muñecos de un videojuego, ¿hasta qué punto somos libres? O sea, ¿que es posible crear libertad intelectual con una programación? Mi opinión es que sí. Mi opinión es que es perfectamente posible. La inteligencia artificial también, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial va reproduciendo estos pasos. Lo único que pasa es que hasta ahora no hemos desarrollado la inteligencia artificial de la conciencia. Sí, aún está, o sea, en pañales. El jugador de Messi del FIFA 2000 sabe darle a la pelota, sabe buscar el gol, sabe pasársela a un compañero, pero no se pregunta quién soy yo. ¿Quién soy yo? Ni qué aspira. El coche autónomo, el coche eléctrico, es capaz de frenar, te lleva, no mata a un niño, frena, obedece al semáforo en rojo, te lleva a tu casa, tú dices, quiero ir a tal dirección, y te lleva y te conduce y respeta las reglas de tráfico, pero él no sueña con ganar una carrera.
pero podía soñar, es decir, podíamos programarle conciencia y podíamos programarle ambición y podíamos programar una serie de cosas, ¿no? De sí, manera que aún, mi sí. No, no, perdona. Mi apuesta es porque todo esto se parece muchísimo más a un gran videojuego programado que a unas partículas atómicas de gluones, quarks y bosones que andan por ahí pegándose puñetazos y rompiéndose con colores y con cuerdas y cosas parecidas, ¿no? Que al final no aportan nada, nada más que una guerra permanente por averiguar qué hay detrás de cada partícula a base de romperlas, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que había una teoría en que el universo era como una, como todo información, una entropía de información, como si fuera contenida en una capa, y tu libro, bueno, parece ir en esa dirección, la visión de, en el sentido de que percibimos la materia como física, aunque esta sea una posible simulación, pero también me pregunto qué sería primero, si la real, el software o la realidad, o si es posible saberlo, o seguramente habrá una limitación, a lo mejor. No, pero es que tú fíjate, sí, todo parece indicar que es así. O sea, yo cuando te miro a ti y te veo a ti, veo una barba, veo una cara, veo unos ojos, pero realmente tú no, estás hecho de átomos simplemente. Sí, y bastante vacío, y no, por cierto. Y el átomo es puro vacío, o sea, el átomo es un puro vacío con unas bolitas dando vueltas y muy pequeñas. ¿Cómo es posible que yo vea colores y que te vea a ti? Pues porque hay una información que mandan a través de ondas electromagnéticas tus átomos, que generan, combinándose entre sí, cambian la información y te llega a tu cerebro una onda con una información determinada. Tus neuronas la procesan y reconstruyen esta imagen. O sea, somos exactamente el mismo proceso que una televisión cuando teletransmite un partido de fútbol jugado en Qatar. Pues tú tienes en tu casa una pantalla de cristal donde aparece de repente los jugadores jugando, y ahí no hay jugadores jugando ni nada, es una reconstrucción de software que uniendo píxeles crea la imagen que tú quieres ver. De manera que la realidad nuestra que percibimos se parece muchísimo a la de una operación informática en una televisión. Claro. O sea, no, ¿y cómo lograría nuestro cerebro, claro, cómo lograrías hacer de nosotros quienes somos? Es decir, sería también parte de ese software, ¿no? Sería dependiente a ese software. La pregunta es, ¿somos capaces de crear una inteligencia artificial en la que haya personalidad, ciencia, escala de valores, capacidad de decisión, memoria? Pues yo estoy convencido de que sí. Lo único que pasa es que hay que desarrollar algún tiempo. Claro, no solo falta tiempo, sino ya ha habido alguna película como Terminator que ha hablado de los peligros de crear conciencia en las máquinas, ¿no? Sí, sí, sea, me vienen a la mente, me vienen bastante, algunas más, Terminator, bueno, había también una sobre el 1995, una de animación japonesa que se llamaba Ghost in the Shell, que bueno, trataba el tema de más del espíritu en las máquinas, no tanto una rebelión, pero sí. Y bueno, yo me acuerdo que había también una teoría, no sé si fue en el 2012 o por ahí, sobre los rayos cósmicos de alta energía, para poder detectarlo. Sería una forma de poder detectar si estamos en una simulación, ya que, bueno, una simulación requería también unos recursos. No sé hasta qué punto esos recursos podría... Pero claro, eso se sale fuera del libro. O sea, ¿tú crees que un jugador de FIFA 2000 sabe si está siendo reproducido en una tablet, en un teléfono, o en un televisor o en un ordenador? No, no lo sabe. Lo que pasa es que claro, los recursos, no sé hasta qué punto para recrear una simulación de tal punto requeriría unos recursos. Si hubiera diferentes simulaciones, por ejemplo, nosotros estamos simulando, si somos una simulación, las simulaciones que hacemos son simulación dentro de una simulación. Claro, es que, pero a lo mejor claro, cada simulación podría tener menos complejidad, a lo mejor por recursos limitados. No sé, si habría como una especie de cadena de simulaciones en la que cada vez es menos compleja por sus recursos de la simulación anterior, no lo sé. Pero claro, aquí entramos en bucle. Pero fíjate, vamos a pensar en la segunda pregunta, ¿para qué hemos sido creados? Claro. Entonces, si tú observas qué es lo que, cómo funciona la naturaleza, cuáles son los algoritmos fundamentales de la naturaleza es, crea criaturas, crea especies, crea millones de especies, las somete a una hostilidad permanentemente, se lo pone muy difícil
nos lo pone a todo muy difícil. Cada día hay una crisis nueva, cada día hay un problema que resolver, cada día hay una angustia. Y entonces, si eres capaz de superarla, progresas y aparecen otras crisis nuevas, y si no las superas, desaparece y te borran de un plumazo, como borraron los dinosaurios, han borrado millones de especies. Por tanto, ese proceso, ¿a dónde conduce? En el caso de la humanidad, hemos sido una fábrica de inteligencia, porque claro, hace 150.000 años éramos unos señores peludos dentro de una cueva que lo único que sabíamos era matar mamuts. Sin embargo, gracias a esa tensión permanente por superar las hostilidades que nos ofrece la naturaleza, hemos sabido situarnos donde estamos. Por tanto, es una fábrica de inteligencia. Si suponemos que ese es el objetivo del videojuego, que es crear inteligencia, podría pasar que lleguemos a un momento en que seamos tan inteligentes que seamos capaces de crear nuestro propio videojuego que nos sustituya. Y podríamos crear otro universo nosotros, con otra vida similar a la nuestra, que hablaremos ya del multiverso, que son ir creando nosotros software que reproduzca realmente lo mismo que hemos sido nosotros protagonistas, ¿no? Claro, es que ahí llegamos ya a un límite que, claro, ya son tantas hipótesis que es complicado. Bueno, yo recordaba ahora un filósofo, Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, que definió tres posibilidades en relación con este escenario. Y bueno, realmente la posibilidad de la simulación era, en teoría, la más probable. Había dos posibilidades. La primera, que las civilizaciones inteligentes nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir estas simulaciones, porque a lo mejor se erradican a sí mismas. Lo que pasa que, claro, nosotros tenemos armas nucleares que sí, nos pueden erradicar, pero parece ser que de alguna forma seguimos con problemas, pero seguimos. Y había otra segunda posibilidad en que, vale, tenemos la capacidad de hacer estas simulaciones, pero por alguna razón no decidimos realizarlas. Algo que no tiene mucha lógica porque, bueno, éticamente, para entender la vida, incluso salvar vidas, se deberían hacer simulaciones. Entonces es un poco extraño no usarlas. Y la tercera era la que, bueno, pues que estamos viviendo una simulación y en teoría esa es parece la más probable, a priori. No sé, y eso respalda tu libro, claro. Sí, lo único que pasa es que si puede pasar, la naturaleza nos simula y nos ha creado muchas capacidades, pero también con una enorme crisis posible. Una de ellas es la decadencia. O sea, el hombre, a medida que evoluciona y avanza y lucha, se cansa de luchar y dice: yo ya he ganado, yo ya he vencido, yo ya he dominado la naturaleza, ¿para qué me voy a complicar la vida? Quiero un estado de bienestar garantizado, que me pague el gobierno todo y que me pague todo. Estoy lleno de derechos, no tengo obligaciones. Bueno, eso ha provocado la caída de imperios y ha provocado la desaparición de determinados imperios. Vaya con mi resfriado. Eso podría provocar también la desaparición de la humanidad. Y vete a saber tú si dentro de un millón de años no son las hormigas las inteligentes que están llevando el mundo a otra cosa, ¿no? O las cucarachas incluso, porque las cucarachas en tema de sobrevivir son bastante, bastante fuertes. Sí. Bueno, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero como dicen, lo poco gusta y lo mucho cansa. Así que os recomiendo que compréis el libro, título ¿Qué somos?, de José Luis Manzanares, editorial Crítica. Yo voy por el principio, pero me lo voy a terminar seguro porque estoy enganchado ya. Tiene un lenguaje pedagógico que la verdad es que es como te deja ahí enganchadito. Y bueno, ha sido un placer, José Luis, y bueno, cuando quieras esta es tu casa para volver a hablar de temas tan interesantes y que a mí personalmente me atormentan en mi cabeza desde que nací, pero bueno, creo que nuestros seguidores, si no lo hacían, si no le atormentaba antes, ahora seguro que lo hacen. Y bueno, tengo que decir que ha habido unos problemas técnicos y José Luis se ha dignado a repetir esta entrevista, con lo cual yo se lo agradezco personalmente que haya estado ahí y haya podido explicar bueno, su visión de la realidad, al fin y al cabo. Y nada, no sé si tienes que algo que añadir o... ¿Se te ha quedado en el tintero? No, mi resfriado me impide seguir mucho más tiempo hablando. Sí, de que has hecho bien. El día que tú quieras volvamos a ampliar la materia cuando te apetezca. Pero vamos, yo estoy encantado con mi libro y creo que... Sí. Que 14 años has estado, ¿no? 14 años has estado, o sea que...
Vale la pena. Me he empapado de mecánica cuántica, me he empapado de Zen, me he empapado de lo que hacen los físicos, y yo creo que es un libro bastante riguroso. Sí. Yo de momento. Sí. Bueno, pues nada. Oye, Pues un abrazo. puedes recomendar que hay un vídeo en Sí. YouTube que explique el libro, ¿eh? Ah, claro, sí. Hay un enlace a una síntesis del libro que es bastante interesante. Está en inglés también y en español. Y lo podéis buscar en Ayesa, ¿no? En el canal de Ayesa de YouTube, creo que está, o no. Sí, pero o que pongan qué somos José Luis Manzanares Vale. Pues qué y somos de ahí José aparece. Luis Manzanares en YouTube y os saldrá la síntesis del libro y ahí, bueno, ahí os vais a enganchar seguramente, como yo. Pues bueno, José Luis, espero que Encantado. te lo hayas pasado bien y a ver si nos vemos otro día o te vemos por Cuarto Milenio, creo que te quieren por ahí. Pues nada, un Muy bien. abrazo. Venga, igualmente, venga, un abrazo. Hasta luego. Interesante idea de la realidad. Y ahora vamos a otra entrevista que apoya esta visión con un hombre que estudia la inteligencia artificial y su seguridad y que plantea un posible hackeo sobre nuestra realidad simulada. Vamos allá. Bueno, de la entrevista anterior asumimos que estamos en una simulación y ahora llega Roman Jampolsky a la entrevista de Stardust City para explicarnos cómo hackearla y de alguna forma, por qué no, poder escapar de ella. Para los que no lo conozcáis, Roman Jampolsky es informático de la Universidad de Louisville, conocido por su trabajo en biometría del comportamiento, seguridad de los cibermundos y seguridad de la inteligencia artificial. Tiene un doctorado de la Universidad de Buffalo y actualmente es director del Laboratorio de Seguridad Cibernética en el Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación de la Escuela de Ingeniería Speed. Autor de unas 100 publicaciones, incluidos numerosos libros. Bienvenido a Stardust City, Roman. Es un placer para mí tenerte aquí. Welcome to Stardust City, Roman. It's a pleasure for me to have you here. Thanks for inviting me. Antes de todo, bueno, pido disculpas por mi inglés, ya que puedo tener algunos errores, pero creo que la entrevista se va a entender bastante bien. Primero haré la pregunta en español y luego en inglés. First of all, I apologize for my English, as I can have some mistakes, but I still think the interview will be fine. First, I will make the question in Spanish and then in English. Bueno, antes de preguntarte sobre tus métodos para el hackeo de nuestra posible simulación, ¿en qué momento y cómo te vino a la cabeza que esto sería posible? ¿Fue Matrix con sus píldoras roja y azul? Before I ask you about your methods for hacking our possible simulation, at what point and how did it occur to you that this would be possible? It was Matrix with the red blue pill, maybe. So definitely hearing about the possibility that we do live in a software simulation made me think about other cybersecurity, computer science related questions. And if it's a software simulation, possibility of hacking it definitely comes to mind. I was a little surprised that there was no one else looking at it, at least full time, and I wanted to see if I can maybe be the first to do some formal studies of that. Bueno, he leído que propones varios métodos para hackear la simulación, pero antes de abordarlos, bueno, me gustaría saber qué es para ti hackear la simulación o escapar de ella, qué consecuencias o implicaciones podría tener. I have read that you propose several methods to hack the simulation, but before addressing them, I would like to know what is for you to hack the simulation or escape from it, and what consequences or implications it may have. Well, if we are successful, maybe we'll get access to some true knowledge. Maybe we'll get access to more computational resources. It seems it would be beneficial to know about the real world, not just the world of illusions. Y bueno, ¿cuáles serían esos métodos, por ejemplo, métodos de fuerza bruta? ¿No requerirían quizás más energía
que la que podemos obtener en nuestra simulación, what would be the brute force methods? Wouldn't they perhaps require more energy than we can get in our simulation? So I'm not sure what you mean by brute force method. One idea people had is to like try calculations, to... maybe to get high calculations or the simulation, so maybe. So it requires a lot of energy. So the maybe. Idea is to increase computational demands to maybe kind of slow down the simulation or maybe even shut it down. So what can we do in terms of very computationally intensive work within the simulation? People considered things like cryptocurrency mining, for example, Bitcoin mining being such a computationally intense process that maybe if we do enough of it, we'll see some impact on the simulation. So far, seems to be working just fine, so maybe not. People also talked about trying to brute force possible passwords, so like if you believe in magic and spells, maybe if we try enough of them, something will actually work. Again, doesn't seem to be working for many centuries, but just a possibility to consider. Yeah, well, what are your, bueno, perdón, en español primero, ¿qué métodos? O sea, aparte de fuerza bruta, o ¿qué otros métodos propones para escapar o al menos hacer ver a nuestros creadores que lo sabemos, como ingeniería social, etcétera? What other methods do you propose to escape, or at least to make our creators that we know it, like maybe I don't know, some type of social engineering or... All right, so the idea of social engineering definitely comes to mind. Maybe we can explain how difficult the life is, how much suffering there is in this universe, and hopefully someone is nice enough to help us out. Again, doesn't seem like it's the case. No matter what we do here, wars, genocide, they seem to be just looking on without intervening. But it's another possibility. It works well with cybersecurity, social engineering attacks. So that was something also to consider. Yeah, probablemente esa es la más fácil, puede ser. It could be the easiest, maybe. The social engineering, or because it's like assisted, right? Well, that's right. Definitely, it's easier if we're getting help from outside. They know how the system is set up. They can assist us in finding a new body or a new infrastructure to use outside the simulation. It's very hard, obviously, to do it in adversarial mode or without any help. And, well, assuming, bueno, asumiendo que estamos en una simulación, ¿qué piensas sobre los creadores del código? ¿Están ellos en otra simulación como nosotros? What do you think about the creators of the code? Are they in another simulation like us? Maybe more complex or less complex? Or do you have some type of idea? We, of course, don't know, but it seems logical for whatever reason. If we think we're in a simulation, same reasons would apply to their world, and it's kind of infinite regressive simulations. It's very unlikely that someone finds themselves in a true original world. If we truly create so many simulated ones, you are more likely to be in a created world. Claro, porque al final nosotros hacemos una simulación... pero es como que tiene menos complejidad y no sé si a lo mejor hay como una cadena de simulaciones en la que la complejidad es cada vez mayor. I think, well, this is my idea, my personal idea, maybe if there is a chain of simulations and we are making one simulation with maybe less complexity because of limited resources, maybe, or other type of limitation, it can be maybe a chain, and there is a higher complexity in upper levels of simulations. But that's my personal. I don't know if it's. And that's what makes it interesting to see what that other world has to offer. If they have capabilities we don't have in this world, definitely. What would be your favorite? What do you think? Which is the most
Sorry, en español se me olvida. ¿Cuál sería para ti tu favorita, tu hackeo favorito? ¿En cuál invertirías más tiempo y recursos? ¿Cuál crees que es el más factible desde nuestro punto tecnológico de hoy en día? What do you think that in our nowadays technological point would be the most affordable, or I don't know how to say, way to invest? In which one you will invest now? In which way you will invest now for hacking? Which of all types of hacking you will invest right now in our technological point right So now? it seems we definitely need some help. It's a difficult problem, so maybe creating artificial intelligence, very capable super intelligence, would be a way to get some help. A system like that is likely to find more loopholes in our physics and may be able to assist us in our escape. And well, do you think we are far from the first hack, far away from the first hack? ¿Crees que estamos en bueno, estamos cerca del primer hackeo o no? Do you think we are So, far away from? if we're going to rely on creating AI to help us, then the question is how long before human level of super intelligence? And it's hard to know for sure, but it seems like we're making excellent progress. And some people are saying we may be very close, 5 years, 10 years away. Artificial intelligence is one of the keys here. Inteligencia artificial es una de las claves aquí, porque también hay una seguridad sobre la inteligencia artificial, sobre cuando ellos también pueden desarrollarse y pueden buscar maneras de salir de su simulación, que es la que nosotros creamos. There is also, well, I don't know, a parallelism with the artificial intelligence also that they could also develop and get some way out from their creators, that we will be their creators. So it's a kind of parallel, right? I mean, Right, there is similarities between the two. In one setup, we have a creators trying to constrain this AI to keep it safe. In the other vision, we have intelligent agents. They are keeping constrained. So there is definitely parallels. And well, I would like to ask, me gustaría preguntar, también, bueno, la verdad es que se me ha hecho corta la entrevista. Tenía más preguntas, pero lo he resumido en estas. Creo que con esto se tiene una visión bastante global de lo que Roman está haciendo. Y bueno, I don't know what. ¿Cuál es tu siguiente paso en este tipo de investigaciones? ¿Estás ahora mismo en algún tipo de proyecto relacionado con esto? ¿O are you in some kind of project related right now in this or in artificial intelligence or? So a lot of work I do is on AI safety, trying to predict how the advanced artificial intelligence is going to behave and make it safer, try to figure out ways to control it. I'm also looking at kind of additional evidence for the simulation hypothesis, trying to explore algorithms we detect in this world through physics, through biological entities. So all of it is kind of coming together, maybe not as fast as I wish, but I'm definitely working in that direction. Ok, Roman, pues la verdad es que bueno, este tema me deja perplejo un poco, pero viendo que son 10 años, me has alegrado pensar que al menos a lo mejor podemos verlo. You made me happy to think that maybe we can see it in 10 years. But that's true, the artificial intelligence is going. We are in the first test, but it's really exponential how it's developing, I think. That's what I see from my stupid view. But yeah, if you say 10 years, okay, I'm ready for that. It was a Nobody pleasure. knows. We'll come back in 10 years and see if we were right. Yeah,
Bueno, ha sido un placer. Ya llevamos más. Creo que la gente podrá sacar sus propias conclusiones con la entrevista anterior y con la visión de Roman. Y bueno, antes habíamos tenido una entrevista con José Luis Manzanares, que nos propuso, bueno, que la realidad es una simulación, y ahora, pues bueno, Roman nos propone que esta se podría hackear. Así que yo creo que queda bastante, queda un episodio bastante, bastante bonito. Gracias por todo, Roman. Ha sido un placer tenerte aquí y tener aquí a bueno, un experto reconocido internacionalmente en inteligencia artificial. Y bueno, eres bienvenido cuando quieras hablar sobre otro tema interesante como este. Thanks for all, Roman. It has been a pleasure to have an internationally recognized artificial intelligence expert. And well, you are welcome every time you want to talk about other interesting topic like this one. Maybe longer because in YouTube I try to make it short, but maybe the next videos I try to make it longer and more and deeper. Sounds good. Sounds good. Pues bueno, hasta luego. Goodbye. Thank you. Y llegamos al final del episodio. La verdad que después de escuchar a dos excelentes personas como José Luis Manzanares y Roman Jampolsky, puedo perfilar mejor la teoría de la simulación y la posibilidad de escapar de ella. Me dejan un punto de partida muy interesante en el que se me ocurren diferentes paradigmas, como el de una cadena de simulaciones con parecidos a la teoría del multiverso, y puede que haga otro vídeo para ampliar y tratar este tema más profundamente, ya que da para mucho más. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima simulación, Starbucks.